artesanos, José Luis e José María encontráronse con moitos famosos. Hai que ser legales. Pero só unha vez na vida podes coñecer o teu ídolo. Esta noite... Cuando zarpa el amor. Os gorrillas con Camela nunha aventura electrizante. Y cuando sube la marea al corazón. Bueno, 11, 20 minutos da noite casi. Antes de ver os que hechos dos gorrillas co Dioni, temos que ver que pasou onte, ás 12:30 da noite, na miña casa. Vámoslo ver agora, e todo isto foi culpa de... Oxe ven pintar a mona Land Rover, Dioni de Camela! A ver si me busco un patrocinio. Pero ¿dónde compraste esas zapatillas? Esta la mandó mi hijo pedir a... Buenas noches a todos. A un país extranjero, me la mandaron por internet. ¿Por internet se llegaron las zapatillas? Sí, pero... ¿Cambian de color o son así? Sí, colores? Mira. Esta me la pongo en los conciertos de Camela. Esta es la intro, salgo con ella. Luego, mira, el rojo, por ejemplo, se lo pongo para el amor. Comunica, espera que comunique. Espera. Y esta... Pero es espectacular, ¿es? ¿Claro? Y se vale para... Pero escucha. A ver, te hago una cosa. Dale un plano. No te vale para un enterro. No. Es decir, para un enterro no puedo decir. No. A ver, estos son mis caprichitos, mis locuras, mis cosas que cuando ven me dicen, eso no lo hagas y yo lo hago. Yo en su día le dije a mi mujer, comprame una zapatilla esa para los conciertos y mi mujer me dijo, de eso nada. No querían. Pues me las mandé pedir y me las compré. ¿Ontano hice? ¿Qué pasó? Vamos a abrir la pantalla, que es donde vamos a ver lo que pasó esta noche. Lo de anoche. Lo de anoche dices. Canta ahí, canta. ¿Cómo te liaron a ti, pues? A ver, vamos a ver. Yo tengo que decir que yo soy inocente. Vale. Que yo en su día, cuando yo ayer llegué, yo estaba tan tranquilito en el hotel. Yo iba a comerme mi cenita, tranquilito, y este y el otro. Entonces me vinieron a buscar lo que se suponen que son tus amigos, sí, director del programa, incluso, no es que te quiera herir el corazoncito, incluso hasta tu hermana, Robert. Sí. Tu hermana. Mi propia hermana, muy bien, muy bonito. ¿Y qué te dicen? Que se habían puesto de acuerdo incluso con tu mujer para que yo asaltara a tu casa y te despertara cuando estuvieras durmiendo. Entonces yo lo primero pensé, me lo tomé de cachondeo, yo dije, estos están más chalados que yo, te lo juro. Yo os juro que yo pensé, digo, esto están de cachondeo, de broma, vamos a hacer esto. Pues de cachondeo nada. No. Vamos a ver exactamente lo que pasó. Eu prometo vos que eu non sabía absolutamente nada. Eran as 12:30 de noite pasadas, eu estaba durmindo, a punto de dormir, realmente. E, pero bueno, non vamos contar, vamos a ver exactamente, eu ainda non vi, tu bicho. Escucha as imágenes. Un poquito, el sí. Previo, claro. Eu non vi nada, vamos claro. A ver o que pasou onta a noite na miña casa, vamos a ver. Estamos en la casa de Roberto y esto va a ser como tu casa o en la mía, pero vamos, pero a lo grande. Esto va a ser a lo Dioni, en tu chabolilla o en la mía. Vamos a ver. Buenas noches, Robert. ¿Qué pasa, campeón? Anda. Pero, hombre. ¿A ti te parece bonito que acabo de llegar ahora mismo y me dejas sin hotel y me dejas sin nada, tío? Mira que te quiero. Mira que te aprecio. Pero no puede ser, tío. No puede ser. Que me quedas así, por Robert. ¿Por qué? Espera, que voy, espera. Mira, aquí. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás? Aquí con mi Robert. Oye, te has tapado. Una vez te vas a poner tontito. ¿Qué?
¿Cómo que fu? Ni fu, ni fu, ni nada de nada. A ver, escúchame una cosa. Casi me da un infarto. Anda, anda, anda. Escúchame una cosa. Me da un infarto. Hombre, es normal, me va a pasar igual. Porque yo pensé yo... que era mi mujer disfrazada, tío. Pensé que era mi mujer disfrazada. Y dije, hostia, o sea, en ningún momento te has imaginado entrar un gitano a robarme. En ningún momento has pensado eso. Qué bueno es. Es que un santito. Pues churchi, que bien. Miro ahí y porque acaba de levantarse mi mujer. Y dije, hostia, se me jode el cerebro. Y es verdad. Sí, sí, desde de, me jode el cerebro. Un cortocircuito. Y listo, y ya está. Qué barbaridad. Bien, entonces, ¿quieres descansar? ¿Quieres de... ¿Podemos hablar de cenar? Pues no lo sé, ¿qué tenéis por ahí? María, ¿qué hay? La verdad que me comí ahí un pescadito y eso, pero como que me ha hecho poco. Pero bueno, algo, todo, a ver. ¿Ah, sí? ¿Así los dos en Cayumbeles y eso? Aquí para todo el personal y eso. Joder, no me lo puedo creer, mira la cama del Robert. Mira. Mira, Robert, di la verdad, que estoy más bueno que el año pasado. Mírame. ¿En serio? Anda, vamos, a ver si tiene pulpito tu mujer por ahí, una gambita o algo, venga, vamos. De verdad que en mi vida me pasara tal cosa, porque yo estaba en la cama, ¿no? Eran 12:30. Entonces, estaba a miña muller, y a miña muller, yo sé que se levantó y salió. Y ao minuto entras tú na habitación, eu abro os ollos e te vexo a ti, pero o meu cerebro dicía que eras a miña muller. Claro, porque ela acababa de salir e tú entras e o meu cerebro dicía que tú eras a miña muller, pero os ollos dicían que non, que era o cantante de Camela que estaba ali. O momento que dixen eu, jodín a cabeza, o sea deu gripei e xa quedei inútil para todo. A ver, vamos a ver, o sea, que tú realmente pensastes en un momento que yo era tu mujer. Durante medio segundo. Qué fantasías más raras tiene Roberto. De verdad. Pero no hay cerebro, claro. ¿Pero qué iba a ser? Ahora, cuidado, amigo. Te debo una, ¿eh? Vale, vale. Cuidado ahí, ¿eh? Vale, vale. Que se... Vamos a hablar un poco de Camela antes de... Va a venir una grandísima artista a cantar contigo. ¿Ah, sí? O sea, que no veo ángeles, que virá. Invitaremos a Gran Robert. Hoxe vai vir un artista moi grande, e cando digo moi grande, é moi grande, grandísima, pero moi grande. Vai vir a cantar contigo... Sigo contigo... El sueño contigo. Sueño contigo. Mira, que me has dado sin tu cariño. Tú que no te la sé. Qué bueno. A cascanción de Camela, que pasou cando con Cas Spice Girls? Sí. Que as Spice Girls estaban vendendo discos por todo o mundo, millóns de discos. E non las carguemos. E que pasou? Que veu o representante das Spice Girls, da Virgin, da compañía das Spice Girls. Claro. Dixo, que pasa en España? No, realmente es que cuando Spice Girls, cuando empezó con el Aguanaje, Aguanigi, Aguanigi, el tema que... Sí, sí. Eran realmente no solo número uno en Europa, sino en todo el mundo, en Estados Unidos y todo, menos en España. En España, los ingleses y todo eso pensaban que los españolitos habían vuelto locos, porque número uno en venta en España estábamos nosotros, Camela. O sea, que entró realmente número uno en ventas en todos los países menos en España. ¿Cuántos millones de discos van? No se sabe. Pues realmente nosotros, certificado por SGAE, llevamos 7 millones de discos. Hay 7 millones de discos. Sí. Hay una buenísima que se pasa en Leganés, que te le van a escoitar una música, ahí, al principio de todo, que te le van a escoitar. Ven aquí, escucha esto, ¿no? Claro, pero eso fue... es que nosotros con nuestro primer disco vendimos 1 millón de discos. Pero realmente nosotros no estábamos en una multinacional, era una compañía chiquitita, independiente. Pues oye, que su acceso, su circuito de venta era los famosos mercadillos, los expositores de gasolinera. Pero vendimos 1 millón de discos. Y realmente, nivel de promoción ninguno, fue el boca a boca de la gente, el pueblo, porque nosotros nos consideramos los elegidos del pueblo realmente. Y claro, hicimos solo una televisión nada más. Esto es espectáculo. Cuando en la 1 de Televisión Española, cuando lo presentaba Bárbara Rey, o sea, que tú imagínate. Y claro, yo incluso iba a los sitios, y lo que tú, la anécdota que tú cuentas, el de Leganés, al lado donde yo vivo, yo fui un día allí a un garito a tomarnos de otro, y me llegó el muchacho de la barra, que vamos, tenía más o menos así conocidillo, y me dice, tío, tienes que escuchar a este grupo nuevo que han salido, se llaman Camela.
Claro, digo, no me digas. Sí, sí, dice, mira, 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 tío. Y lo puso y sonaba allí por esto. Y yo me estaba escuchando y yo decía, qué mola. Y digo, sí, sí, mola un montón. Y era yo, vamos. Pero era por eso, porque realmente habíamos vendido prácticamente casi 1 millón de discos. Era conocida todas nuestras canciones, El Sueño Contigo sobre todo. Estaba vendiendo ahí portadas. Sí, esto fue en el 2002. Esto fue Por Siempre Tú y Yo. No solo portadas, videoclips. Porque no sé si sabe todo el mundo, pero fíjense, muchos, varios videoclips. Bayona. Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona, gran director de cine, que está ahora de moda. Que ahora está con la nueva película de Un Monstruo Viene a Verme. Que, por cierto, ir a verla, porque de verdad que es... Bayona, pues fíjense, varios videoclips. Entre ellos este famoso Oeste. Este tuvimos que ir a Tabernes, allí al oeste de toda la vida, el que se han hecho las películas. Y estuvimos 3 días de rodaje. Bayona es que no nos hacía vídeos, nos hacía cortos. Luego teníamos problemas con las emisoras, las televisiones que emitían los vídeos, porque realmente no era Bayona, de tantos cortes que hacía, de paradas, de esto y lo otro, llegaban a durar 7 minutos y pico. Entonces se salía de la normativa de que no podían durar los vídeos, lo mismo que las emisoras de radio, las canciones más de 4 minutos y medio. Y claro, teníamos unos problemas con eso, que están preciosos, pues pero bueno. A mí me chamó, yo no sabía de Bayona, no sabía... Sí, Bayona no sabía que Bayona en su día, no solo a nosotros, a OBK también, y bueno, Bayona fueron los comienzos de Bayona, videoclip. Mira ahora, con Camela. Vamos para aquí porque vamos a cantar, voy a meter ya a rapaza. Es que una rapaza que estuvo ya con Max Iglesias, que estuvo aquí, y estuvo bailando con Max Iglesias. Él quiere hacer carrera artística, yo sé, quiere cantar contigo, y no estamos de mucho cariño, chámase Mariña. Bueno. Mariña, y es una rapaza muy, muy cariñosa. Un aplauso para Mariña, por favor. Una grande artista. Grandísima. Mariña. Ay, Dios mío. Un micro, ¿no? Tengo que darle un micro para cantar. Hombre, para que cante. Guapa. ¿Qué tal, Mariña? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estuvo con Max Iglesias aquí bailando y bueno, pasó muy bien y bueno, quería repetir, ¿no? Sí. A ver si te llama alguna orquesta, ¿verdad? Sí. O habrá un solo, ¿eh? Y que te lleve un camión más grande, ¿no? Sí. Da panorama para arriba, ¿no? Sí. Que che cae un poco. Un poco, sí. No entro en la braja que me sujeto. Pero está en estado, ¿no? No, yo parín. No sé. Claro, quedó chico. Quedó sí, un poco no vale, queremos que cantes con ella. ¿A qué dicen antes? El sueño contigo, las llamas de amor de toda la vida. Sí. Camín, pásame. Esto es un piropo, ¿eh? Sí. Me parecen todas canciones iguales. Sí, vale. Sí, pero ahí seguimos, sí. Sobre todo, que cantes con ella y enseñes el famoso giro, Teu. Sí, por favor. Porque es espectacular ese giro. ¿Cómo es el giro? Primero tienes que ponerte así. ¿Va? Ya tienes que empezar. Taca, 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 taca. El saltito. Un poquito. ¿No? Bueno, por los pasitos atrás, mira, así, como que te remangas la fardita, mira. Taca, taca, taca. Dale. Con la música lo vas a hacer mejor. Vale. Bueno, ¿todo preparado? Vamos. Va a cantar voz en directo, ¿eh? Música. Venga, encárgate de la orquesta, vamos. Música rigurosamente grabada, pero voz en directo, ¿vale? En directo, ¿vale? Venga, aquí en directo, 11:31 minutos de noche, debutan Dioni de Camela y Mariña. ¡Aplausos! Sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo, que me has dado. Y es que te quiero y tú me estás olvidando. Sueño contigo, que me has dado. Sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo, que me has dado. Y es que te quiero y tú me estás olvidando. Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me había enamorado. Sueño contigo, que me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando. Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me había enamorado. Sueño contigo, que me has dado. Y es que te quiero y tú me estás olvidando.
¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pero mira, 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 mira. Penalti, penalti, expulsión, ¿eh? Porque... Sí, madre. Mancache, mancache todo, ¿no? No, no, no te preocupes, no se juego dentro. Bueno, hay que prepararse ya, hay que prepararse, sí, para gorrillas, ¿no? Tienes que ir vestirte de gorrillas. Lo sé. Porque va y cos gorrillas no va a interpretar un personaje, no, no. Va a interpretar dos personajes, ¿vale? Toma. Puedes ir a prepararte ya. Dioni, llévalo por ahí, María. Vamos preparando porque va a ser un gorrillas espectacular, ¿vale? Va a seguir cambiando ya o Dioni. Seguimos en directo.